Yo lo que quiero decir es simplemente tenemos, quienes tenemos algunos años y que veníamos acá por el barrio, tenemos un recuerdo muy especial desde que aquí estaba Margarita, veníamos cuando éramos muy chicos y creo que el legado que dejó ella por su dedicación, por su cariño, por su entrega, fue reflejado durante el transcurso de los años por tanta gente que ha pasado en Cali. ¿Sí? Creo que el trabajo de Cáritas en la comunidad es fundamental. Y es fundamental no solamente por los efectos, sino también por el silencio. Porque en definitiva es un trabajo permanente, continuo, que se hace en silencio, con mucho respeto. Y es lo que creo todos deberíamos aprender. Tratar de dar de nosotros lo mejor, sin hacer tantas exposiciones, sin usar tantas palabras, porque hoy creo que estamos bastante atosigados de escuchar palabras, de escuchar promesas, que después muchas veces no se concretan y terminan haciendo descreer en quienes, por ejemplo, tenemos el deber de estar al frente de un municipio, como en este caso, o de otros estamentos gubernamentales. Lo fundamental es que lo que hicimos, la decisión fue nuestra en cuanto a responder, porque inclusive en algún momento antes de asumir charlábamos muchas veces con ella y hablábamos de muchas cosas. Y cuando llegó el momento de decir que se festejaban los 50 años, creíamos que era una oportunidad para tratar de hacer una obra, como siempre dijimos, que realmente rinda. Esa creo que fue la palabra que utilizamos. Y también, sobre todo, porque teníamos que simbolizar en esa obra a tanta gente que puso su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, a cambio de nada, a cambio de darle el amor y ese tiempo a los demás. Y creo que esto tuvo su origen allá en Margarita, pero alguien que tuvo la enorme decisión de apoyar, de hacer que esto primero se iniciara, porque los inicios son fundamentales, y después que se pueda sostener en el tiempo. Esto también creo que es un reconocimiento a Juan José, que no hace falta decir cuánto ha dado por nuestra comunidad y por todos quienes hoy siguen trabajando en el marco de la Iglesia. Nosotros tenemos una relación muy especial con todos ellos, y más allá de lo que tal vez a veces se muestra, hay muchas cosas que se hacen, igual que lo que se hace aquí en Cáritas, que no se conocen. Y creo que eso es fundamental que suceda. Y a veces nos cuesta, cuando llevamos adelante alguna acción, que la misma gente que está dentro de los medios, como ellos, cuando decimos que hacemos tal o cual cosa, se asombran porque no tienen estado público. Y no quiero compararlo, porque en definitiva el trabajo de Cáritas es fundamental y tiene un aspecto mucho más abarcativo. Pero nosotros también tenemos el deber de hacer muchas cosas en beneficio de la comunidad y que se hagan porque realmente sentimos que nos corresponde. Y esto transcurrió desde el inicio sin hacer ningún tipo de anuncio, salvo los que ellos decidieron hacer, porque entendíamos que así debería hacerse. Quienes estamos en la función pública tenemos, por lo menos en estas comunidades, el enorme deber de tratar de volver a hacer que la gente crea en nosotros, en quienes hacemos política, porque entendemos la política como ese arte de tratar de transformar la vida de la comunidad en positivo. Creo que eso es lo fundamental, porque si en estas comunidades como las nuestras, en donde nos conocemos prácticamente todos, aunque seamos tal vez un poco más grandes cada año que pasa, en cuanto a la cantidad de habitantes, creo que si aquí no nos podemos mirar a los ojos o mirar a la cara en cada una de nuestras acciones, y sobre todo quienes tenemos el deber de administrar lo que es de todos, porque esto, más allá de la decisión política del intendente, lo hacemos con los fondos que son de todos, que gracias a Dios podemos mostrar a dónde están destinados. Así que para nosotros es una enorme satisfacción, es reconocer en esta obra, como en otras que tal vez hacemos en la comunidad, ese esfuerzo y ese trabajo de mucha gente que pone su tiempo, que lo puede tal vez utilizar o disponer de otra manera, en beneficio de los demás. Y quienes asiduamente concurren en este lugar saben cuánto amor, cuánta dedicación, cuánta pasión se pone en todo esto.
Así que ese es el reconocimiento en nombre de la comunidad como intendente hacia la gente de Cáritas y un reconocimiento a Juan José, que durante muchos años brindó todo de sí en beneficio de la comunidad. Así que gracias por acompañar este momento y sobre todo siento una emoción muy profunda de haber sido partícipe de todo esto y de colaborar mínimamente en el gran trabajo que hace la gente de Cáritas. Felicitaciones.